amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Sobre Miguel Rolas. Y bueno, pues en esta ocasión, como ustedes pueden ver, pues nos encontramos aquí en el camión, directo nos vamos para el observatorio. Y pues la verdad es que vamos un poquito nerviosones. Como ustedes ven, pues ya es bastante tarde, yo creo que ya está oscuro, si ustedes pueden ver, pero pues vamos con toda la actitud. Ahorita nos vamos a ir a grabar aquí a la Álvaro Obregón, aquí pues a los costados de Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos al cumpleaños del amigo DJ Fosse. Me parece que él es uno de los integrantes del colectivo Desertores Industriales, y la verdad es que pues ahorita ya vamos tardecito, pero bueno, no importa, ya saben que todo esto es por ustedes. La verdad es que pues venimos un poco cansados, desafortunadamente llegamos tarde del trabajo, pero pues creo que vamos a llegar casi corriendo, y una vez montar la cámara y pues obviamente nuestras cosas que llevamos, ¿no? Nuestro equipo de trabajo para obviamente grabar lo que son la parte de los DJs y pues un poquito de las locuras que vamos a estar haciendo ahorita ya pues ahí en el evento, ¿no? Pues más al ratito nos vemos, amigos. Ahorita pues ya nos dirigimos para lo que es el evento, y pues ahorita vamos aquí en el camioncito, cansadones, y disculpen un poquito la carita, pero venimos cansadones, la verdad es que sí viene un cansadón, pero pues al final de cuentas yo creo que voy a divertirme ahorita. Ahorita ya estando ahí se me olvida todo, ¿no? Y qué mejor que en esta ocasión pues irnos a este super evento, que la verdad va a ser un evento retro, la verdad es que va a estar muy bueno, que van a estar bastantes DJs. Pues ya ustedes estarán viendo el contenido, mis amigos. Hey, ¿qué tal, amigos? Acabamos de llegar aquí lo que es el evento. Pues aquí estamos en la famosísima entrada de este gran lugar. Pues ustedes pueden ver. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos, ahora sí que nos llegamos nochecito, pero al parecer creo que todo apenas va a comenzar. La verdad es que sí, por un momento dudamos que íbamos a llegar más tarde. Y ahorita al llegar, pues de hecho me encontré al amigo DJ Fosse. Me lo encontré aquí afuera y de rápidamente pues nos dieron información. Y está muy chido el lugar aquí donde estamos. La verdad es que pues sí, nos venimos de rapiditos, vengo un poquito agitado y todo, pero pues vamos llegando aquí lo que es el lugar. Pues si ustedes pueden ver, pues vamos llegando a lo que es el lugar, y la verdad es que esto va a estar muy buenísimo. Lo que les iba a decir ahorita, parece que me comenta el amigo DJ Fosse que parece que se les fue la luz, o la planta no aguanta, o no sé si trajeron planta, no sé la verdad. Pero pues ahorita van a resolver el problemita, y pues es por eso que nosotros nos quedamos pues aquí un ratito aquí afuera, para hacer un videito pues ya con, ahora sí que con todos ustedes. Y pues antes de empezar, pues qué les puedo decir, ¿no? Que sí llegamos un poquito pues rápido, la verdad es que sí, no se tardó nada lo que fue pues el Didi ni el camión. La verdad es que se vino muy rápido, y pues ya nos encontramos aquí en este lugar, y pues obviamente traemos el cubrebocas que no puede faltar. Ya saben que pues aún estamos en tiempos de COVID, pero la verdad es que pues aquí andamos, ¿no? Bien cubiertos para que pues obviamente todo salga bien. Y bueno, mis amigos, pues vamos a pasar a lo que es el evento ahorita, lo que es la entrada, para pues obviamente instalarnos rápidamente, porque aproximadamente creo que ya son las 9 de la noche y pues ya estamos aquí. Ahora sí, estamos en una nueva aventura. Quédense en este video porque van a pasar muchas locuras. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de regreso. Pues nos encontramos aquí en lo que es la terminal observatorio. Pues la verdad, estoy hablando despacito porque pues tengo personas aquí durmiendo. Y pues la verdad, pues ahorita vamos a descansar un ratito, lo que sale nuestro camión. Y pues ahorita hay poquitas personas aquí, pues obviamente descansando, esperando su camión ya para salir a su destino. Y pues aquí vamos a esperar mientras, amiguitos, porque desgraciadamente el evento pues se terminó, se acabó pues muy temprano, y pues exactamente se acabó 2:30 de la mañana. Pues ya la verdad no pudimos quedarnos ahí en el evento, porque al igual era un salón, y pues obviamente yo creo que hay reglas, ¿no? Y aparte porque pues obviamente pues sí, estaba como que en un lugar céntrico el salón, y pues ni modo, yo digo que hay reglas en cada lugar a donde vamos, y obviamente pues tenemos que respetarlas, ¿no? Y esto no fue la excepción. Pues ustedes están viendo que pues estamos aquí en el observatorio. Miren, como ustedes están viendo, pues tenemos ahí personas, estamos grabando un poquito.
pues aquí andamos para que pues igual vean que pues no es cotorreo ni nada. Estamos aquí pues esperando a que salga nuestro camión. De hecho, estamos aquí en una en un lugarcito que pues igual no es donde va a salir nuestro camión, pero pues obviamente pues aquí vamos a esperar, ¿no? Y pues como les vuelvo a repetir, estoy hablando despacio porque hay gente que está durmiendo y pues no queremos despertarla, ¿no? Pero pues obviamente aquí vamos a esperar y la verdad nos pasamos muy bien, nos encontramos a grandes personalidades y como fue, yo creo que bastantes DJs que pues ahorita ya nos ubican, como fue Julio Mix de Valentino, Luis Tafoya, obviamente Jorge Mendoza, que ya no lo pudimos hablar, pero también lo encontramos ahí, personas que poco a poco ya nos ubican y la verdad es que nos da muchísimo gusto porque al igual ya la gente ya nos está ubicando, ya nos volteó a ver. Yo creo que vamos por buen camino y la verdad es que pues me siento muy contento y la neta vale la pena desvelarse por estos eventos. La neta, pues sueño ahorita no tengo, aproximadamente son las 3 de la mañana. 3, a ver, déjenme ver aquí en el celular. Son 3 y media de la mañana y pues obviamente pues ya no vamos a esperar mucho. Bueno, sí, de aquí a las 7 de la mañana, en lo que sale pues obviamente nuestro camión, que sale aproximadamente a las 7 de la mañana, con nuestro destino pues a Atemaya, ¿no? Pero pues yo creo que cumplimos el objetivo, grabamos a unos excelentes DJs y pues obviamente ya no pudimos grabar un poquito aquí de lo que fue, ya estando adentro del evento, porque como les vuelvo a repetir, llegamos así rápido, rápido, rápidamente, que la verdad no nos dio tiempo pues como que de grabar un poco, ¿no? Tanto el equipo, tanto las tornamesas, lo que pues ustedes están acostumbrados a ver, ¿no? Pero lo importante es que ustedes tienen contenido como los sets de los DJs, como les voy a repetir, no tocaron todos los DJs, no tocaron porque pues obviamente, como les vuelvo a repetir, el evento se acabó a las 3 de la mañana. Pues ya ni modos de seguir, ¿no? Como les repito, hay reglas en cada lugar y más que era un salón, pues obviamente tuvimos que respetar, ¿no? Y nos salimos y pues ni modos, ¿no? Tuvimos que respetar, amigos, ni modos y pues así es esto, ¿no? Pero como les digo, tenemos material, no se preocupen. La verdad es que estuvo muy bueno el evento, no me puedo quejar. Vamos a estar sacando más contenido que ustedes saben. Pues bueno, mis amigos, pues vamos a descansar un ratito o vamos a ver un ratito el teléfono porque pues ahorita pues yo creo que ya no tenemos nada que contarles porque como les vuelvo a decir, el evento se acabó temprano y pues solamente vimos grabamos como 4 DJs, no, como 5 más o menos. Pues ni modo, material, vamos a sacar lo que grabamos, mis amigos. Pues al ratito, más al ratito nos vemos, ya cuando vayamos para casita nos volvemos, vuelvo a grabar, ¿sale? Mis amiguitos, buenos días. Y bueno, mis amigos, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta la parte final de este video. Pues obviamente ya estamos aquí en casita. Pues aproximadamente son las 9 de la mañana. La verdad es que estuvimos 5 horas ahí en lo que es la central de observatorio. Y la verdad es que, pues sí me desesperé, pero bueno, yo creo que es parte del show, ¿no? Como dijeran por ahí. Y pues bueno, la verdad es que me vine satisfecho, me noto con la cara de un poquito de sueño, pero bueno, ya saben que pues todo esto es por ustedes, para que pues tengan un buen contenido en su canal, que pues es de ustedes, ¿no? Y bueno, pues me despido, de verdad, muchísimas gracias por ver los videos, todos los que subimos día con día, gracias por todo el apoyo, de verdad, créanme que estamos trabajando muy fuerte para pues obviamente darles un contenido muy bueno. Próximamente se vienen nuevas cosas, cada vez pues ya nos va ubicando más gente y eso me da muchísimo gusto. Y pues mis amigos, no se olviden compartir, darle like a los videos y suscribirse, que es muy importante para que hagamos pues este canal mucho más grande. Y bueno, pues así finalizamos este video. Muchísimas gracias también a nuestro, antes de irme, muchísimas gracias a nuestro gran amigo Aarón, el Papi Caballero, ahí con la gente de Coajimalpa. Por ahí también saludamos a los grandes amigos de la comitiva Coajimalpa. Les mandamos un saludo que por ahí nos echaron un ride ahí, obviamente, a lo que es la terminal de observatorio. Y pues ahí, muchísimas gracias, mi amigo. Y de verdad, también a nuestro gran amigo DJ Chester, que pues ayer también lo encontramos por ahí en el evento. Y pues la verdad se estuvo rifando también
con unas cervecitas que pues por ahí nos estuvo regalando. De verdad, muchísimas gracias, amigo. Pues espero verlos pronto a todos ustedes. Y bueno, pues no me queda más que decirles nuevamente gracias por estar viendo este video. Ya saben, denle like, comparten y suscríbanse. Y pues ya saben que fue una travesía medio corta porque pues la verdad es que, como les dije al principio, llegué tarde de trabajar. Pues la verdad, casi casi todo fue así de rápido. La verdad, no nos dio chance de grabar mucho. Llegamos todo a las carreras, la verdad. Pues sí, ya no pudimos grabar como se debía. Pero pues yo creo que aquí un poquito de la travesía que pasamos, ¿no? Pero estuvo buena. Me siento desvelado, pero bueno, pues ya. Ya estuvo, ya no pudimos, desafortunadamente ya no vimos a nuestro gran amigo Luis Tafoya, ya no vimos a Jorge Mendoza Spinks, ya no vimos a otros DJs que pues iban a estar, ¿no? Porque pues lamentablemente pues el tiempo se acabó más que nada de la renta de lo que fue del salón de ahí donde estábamos y pues obviamente teníamos que acatar reglas, ¿no? Como pues se dieron un tal de horas y pues se cumplieron y pues obviamente fue una cartelera muy grande y pues bueno, ¿no? Pero pues aún así estuvimos muy contentos ahí con los grandes amigos pues de los desertores industriales, que pues igual le mandamos un saludo a nuestro gran amigo DJ Fossi, que la verdad se portó muy buena onda, nos dio una atención muy chida desde que llegamos, de igual manera en parte del equipo pues nos dijo conéctate y todo, pues la verdad es que fue una atención muy muy buena. Muchísimas gracias, amigo, te mando un saludo y pues ahora sí, ya nos vamos. Cuídense mucho, mis amigos, ya saben, nos vemos en el próximo video. Esto fue El Rolas TV.